Hola, muy buenas. Estáis en la cocina de Manuel Barrao, en la comarca.tv, en el Gastrobar Micelios, en Alcañiz. Esta semana estamos un poquito de celebración, que digo yo, ¿no? Es la Feria de la Trufa de Belmonte de San José, un pueblecito de aquí al lado, del Bajo Aragón, precioso, por cierto. Y es de la trufa blanca, la Tubera Stevie, la trufa de verano. Ya sabéis que en Teruel tenemos la mayor producción de trufa negra, pero también la de trufa blanca, la de verano, no confundir con la italiana. Es un precio un poquito más asequible, pero también tiene unas cualidades y unas virtudes muy buenas. Y lo vamos a hacer un mani montaña, en este caso lo vamos a combinar con plancton. El plancton, os he traído aquí un botecito, son microalgas o fitoplancton liofilizado, en seco, se presenta como polvo, tiene mucho aroma a mar y mucho sabor, es muy potente. Y como es un poquito caro, lo que vamos a hacer es para darle un poco de sabor, o aumentar sobre todo el color del bizcocho, porque el sabor ya por sí solo tiene mucho, le vamos a añadir espirulina. La espirulina es lo mismo, pero de unas algas diferentes que crecen en agua salada, o sea, en agua dulce. Es un alimento muy bueno también, muy, muy dietético. Entonces, para que no os asustéis cuando veáis el color verde, ¿no? Tenemos la espirulina, que tendremos unos 5 gramos, un gramo y medio más o menos de plancton, 25 gramos de azúcar y 4 huevos. Con eso vamos a hacer un bizcocho. Pero vamos a hacer un bizcocho en un vasito en el sifón, que ya lo hemos hecho en alguna ocasión. Hoy lo vamos a repetir. Luego vamos a hacer un aire de plancton, para eso necesitaremos lecitina de soja, caldo de pescado y un poquito más de plancton. Y la trufa, que la vamos a trabajar al natural, la vamos a rallar en aceite y luego en láminas. Y luego ya veréis que es una combinación riquísima. Entonces, lo primero, vamos con el bizcocho. Un recipiente donde ir introduciendo los ingredientes. Primero introduciremos los huevos. 4 huevos. Aquí lo vamos a dejar preparado. Simplemente vamos a añadir el resto de ingredientes, la espirulina, el plancton y la harina en este caso. Esto lo voy a retirar para que no os vaya estorbando. Y fijaros, simplemente mezclamos un poquito antes de darle para que no nos levante todo el polvo de golpe. Y ya poquito a poco vamos triturando. Fijaros qué color verde que va a coger enseguida. Vamos a mezclarlo bien un ratito. Nos interesa que se humedezca, ¿no? Que el plancton y la espirulina se hidraten. Entonces es bueno mezclarlo y dejarlo reposar unos minutos y volver a darle un poquito con la turmix. Fijaros, ya lo tendríamos. Lo vamos a dejar reposar un poquito así, para que vaya cogiendo bien el aroma del plancton, y le volveremos a dar, porque si os fijáis son negrumos sin disolver, dejando que humedezca, él mismo ahora nos ayudará a disolverlo mejor. Y mientras tanto hacemos la mezcla del aire. La del aire es muy sencillita. El aire, para que os hagáis la idea, es lo que llamamos como si en una bañera de espuma recogiéramos esa espuma y la pusiéramos encima de un plato. Pues eso es lo que llamamos un poco el aire. Tenemos, por un lado, la lecitina de soja, que la podéis encontrar en herboristerías, incluso en muchos supermercados hoy en día. El plancton, esto también lo retiro. Y fumet de pescado, también podéis hacerlo con un caldo de espárragos, hay diferentes opciones. Siempre, si es un caldo con sabor, mejor que agua. Esto igual lo vamos a mezclar un poquito. Vamos a dejar que se vaya hidratando el plancton y un poquito la lecitina, y luego la batiremos. De momento lo dejamos en reposo. Una vez tenemos esto preparado, prácticamente lo tenemos casi casi. Vamos a hacer el tercer ingrediente y luego ya lo rematamos todo. Un buen aceite, a ser posible, del Bajo Aragón, eso no tengáis duda, que tenemos, si no el mejor del mundo, uno de los mejores. Para mí el mejor. Trufa blanca de aquí de Belmonte de San José. Fijaros, no, el color como cambia, está congelada porque la fresca me llega mañana, pero vamos, está buenísima igualmente. Es muy aromática, recuerda un poquito más al champiñón, a la avellana, es diferente a la negra, pero bueno, tiene también su encanto. Vamos a poner un poquito de virutillas con el aceite para que aromatice bien el aceite, y además le vamos a incorporar unas laminitas, unas láminas de trufa. Vamos a hacer un bocadito, así que con 5 láminas, 4 o 5 láminas, suficiente. Lo bueno de esta trufa, que al ser un poquito más económica, aunque no tenga el mismo potencia de sabor, podemos abusar un poquito más, sin ningún miedo, que no se nos encarece tanto el plato como con la otra.
pero realmente está muy rica igualmente, ¿eh? Esto vamos a dejar que repose y ahora os dejo unos minutitos, ordeno todo un poquito para que despejaros y que lo veáis mejor, preparo el sifón para meter el bizcocho y continuamos enseguida. Bueno, se ha despejado un poquito la mesa, nos hemos quedado lo esencial, ya veis que llevamos muchos trastos para pa un bocadito, ¿eh? Fijaros qué color, cómo ha ido cogiendo todavía más, hidratándose el plancton y la espirulina. Vamos a seguir trabajándolo un poquito. Y ya lo tendríamos. Lo voy a apoyar, bueno, de momento lo apoyo aquí en la tabla. Y vamos pasito a pasito para que no os raye un poquito y os volváis locos con las dos elaboraciones, que al ser las dos verdes confunden. Un colador fino y un recipiente, lo colamos para evitar si ha habido algún grumito de harina o de o alguna cáscara de huevo que haya podido caer. Lo apuramos bien. Así evitamos que se nos vaya el sifón a obturar, ¿no? A taponar y no nos deje pasar el líquido. Fijaros, qué color más verde, intenso. Muy bien, una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es rellenar un sifón, en este caso un sifón de los pequeños. ¿Que no tenéis de los pequeños y tenéis de los grandes? En lugar de dos cargas hay que meterle tres, es la única diferencia, para la misma cantidad. Incluso podríais doblar la cantidad y os iría perfecto. Esto lo vamos a introducir en el sifón. Ya tenemos la medida exacta, por lo cual incluso le dejamos más capacidad para que esponje bien. Y fijaros, simplemente ya cerrar. Una vez lo tenemos, aseguramos un poquito, sin forzar demasiado, que luego para abrirlos cuesta mucho. Y sencillito, una carga. Lo movemos para que entre bien el aire en toda la parte del líquido. Vamos con la segunda carga. Igual, una vez cogida, lo vamos a mover bien, que se mezcle bien. Y esto lo reservamos unos minutitos antes de hacer el bizcocho. Mientras tanto vamos preparando el aire, que es la mezcla que hemos hecho del fumet con la lecitina de soja y con un poquito más de plancton. Utilizando la misma batidora, puesto que el sabor va prácticamente a ser muy parecido. Lo vamos a dar más flojita, que poca cantidad. Vamos a ir trabajando para que se disuelva bien tanto el plancton como la lecitina de soja. Si os fijáis, ya empieza a aguantar la espuma. ¿Podríamos hacerlo en casa? Sí, simplemente lo veis sujetando con la misma batidora y dejando que un poquito pues vaya acumulándose la espuma. Hay poquita cantidad, por lo cual es más complicada de trabajar. Yo lo que hago es mezclarlo bien, vuelvo a bajarle la espuma removiendo un poquito al revés, y una vez tenemos esta mezcla preparada, esta maquinita nos la podemos ya quitar, porque yo tengo otra, pero en casa lo podéis hacer con esto, con la Turmix, simplemente inclinando. Yo empecé haciéndolo así durante muchos años hasta que inventaron el aparatito que os voy a enseñar ahora. Esto lo quitamos. Fijaros, esto es muy parecido a lo que se utiliza en las peceras, ¿no? Lo que es una piedra pómez agujereada que mete aire y se suele utilizar para oxigenar peceras. En este caso nos han sacado ya por fin uno para cocineros, para no tener que ir robando en los acuarios los aireadores. Esto lo que hace es vibrar y meter un poquito de aire. Entonces, al encenderlo va a pilas. Simplemente lo que tenemos que tener la precaución es de dejarlo un poquito inclinado y lo introducimos. Ahora empieza el poquito a poco a acumular aire y cuando os deis cuenta estará lleno. O sea, ya veréis como no le falta casi ni que os lo enseñe, se saldrá y todo por encima. Y ahora ya continuamos un poco con el bizcocho. El bizcocho es muy sencillo. Lo que tenemos, la mezcla que hemos preparado, la vamos a dejar reposar unos minutitos. Si puede ser media hora, mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, con unos vasos de plástico vamos a hacer tres cortecitos en el culo y los vamos a rellenar. Esto ya se los había hecho, pero solamente vamos a rellenar hasta la mitad. Yo en este caso me viene muy bien porque estos, como tienen la marca de la raya, los suelo rellenar hasta ahí. Fijaros, es como una masa, más o menos, y aquí va otro. Y esto nos lo llevamos al microondas, máxima potencia, unos 45 segundos aproximadamente. Podéis meter los dos a la vez, incluso tres, más de tres ya no aconsejo. Le vamos a dar un poquito con el conómetro y preparo una bandejita ahora para traérnoslos. Mientras va
pasando el tiempo, miraros cómo esto va sacando espuma. Fijaros, el mismo va acumulando y luego la recogeremos. Tiene mucho aroma a plancton, muy, muy aromática, y nos va a quedar muy chula encima del plato. Llevamos 20 segunditos, vamos a dejarlo un poquito más, no hay que ser impacientes. Y ahora ya será el montaje, ya veis que está prácticamente hecho. Fijaros, lo vamos a presentar muy chulo en una cúpula de cristal, puesto que nos interesa que tenga el aroma a trufa cuando la abramos, porque la trufa sobre todo es olor en nariz más que sabor. Y estamos ya en el segundo 40, vamos a aguantar que sean 45-50 segundos aproximadamente. También depende del microondas, ahí tenéis que jugar con el de casa e ir comprobando. Se ve sobre todo cuando ya no salga arriba húmedo, que salga totalmente cuajado. Nosotros, este es el momento. Fijaros, una vez lo sacamos, los ponemos boca abajo y los dejamos reposar 2-3 minutitos, incluso los podemos mantener hasta varias horas. Incluso 5 o 6 horas, se aguantan de maravilla mientras no los saquemos del vaso. Nosotros ya tenemos esto, voy a quitar la tabla para que el emplatado nos quede más fácil y más bonito. Y vamos poquito a poco a ir preparando esta maravilla. Fijaros, tenemos el platito, esto ahora va a quemar un pelín, voy a aguantar medio minutín. Esto lo tenemos ya, fijaros que aire hemos hecho más chulo y con cuidadito, pues lo que ahora está muy caliente, pero bueno, así no os hago esperar mucho más. Fijaros, con ayuda de una puntilla vamos repasando un poquito por los bordes. Ya hicimos uno, creo que de avellanas, en una ocasión. Pues esto es muy similar, pero con sabor un poquito a mar. Fijaros, vamos a extraerlo aquí. Si lo reposamos un poquito mejor, todavía nos quedará más chulo, pero bueno, fijaros qué color verde, qué pasada, ¿eh? Esto es sencillito. Vamos a cortar un pedacito. Lo vamos a colocar lo que sería a modo, digamos, de base. Vamos a coger un poquito de trufa rallada y aceite para que se impregne. Y ya vamos a ir colocando las laminitas. Fijaros, vamos a poner las láminas ahí, que se nos coloque bien, y le vamos a poner otro trocito más a modo de sándwich para que sea un bocadito aproximadamente. En este caso es muy grande, se nos va a ir de peso, vamos a ponerlo más chiquitín. Ay, que no me quiere quedar de pie ahora. Le vamos a poner un poquito de la trufa rallada con el aceite para que deje más sabor. Y, por supuesto, alguna laminita más de esta trufa de verano. Ya sabéis, la feria de Belmonte este fin de semana, no os la perdáis. Un montón de actividades referentes a la trufa, quesos, embutidos, vinos, en un sitio precioso, aquí en el Bajo Aragón, cerquita ya del Maestrazgo. Fijaros, una vez tenemos esto, ahora ya es muy sencillo. Con ayuda de una espumadera, vamos a recoger lo que sería esa espuma de baño que hemos dicho. En este caso aquí tenemos mucha cantidad, pero cortaremos por donde queramos. Y lo terminaremos, el bocadito, con este toque de aire de trufa. Y ya para terminar, pues lo encerraremos para que mantenga los aromas, que es lo que nos interesa. Pues sobre todo ese aroma, la trufa. Entonces simplemente presentarlo así y con una mano coger y comer. Un bocadito, un mar y montaña, sencillito, muy de la zona nuestra, aunque también tenemos un producto lejano como es el plancton. Y animaros como siempre a que cocinéis, a que probéis cositas, igual que este vino que tenemos, un rosadito de Viña Valdehueso, que va perfecto con la trufa y por supuesto con el plancton. Os animo a que vengáis a la feria y sobre todo pues a que cocinéis, que ya sabéis que es muy divertido y muy sano. Hasta la semana que viene.